Con los buenos días. Estamos transmitiendo por acá en Periscope. Quiero saludarlos a todos. Esto es una breve transmisión que vamos a realizar por acá. A ver si se está uniendo. Saludos a Luis. Luis, saludos a todos. Aquí voy yo, en el trabajo, trabajando. En las calles de Filadelfia, donde ha sido el epicentro en estos últimos días de la tensión electoral en los Estados Unidos. Acá están desplegados miles de abogados, cientos de ellos, encabezados por Rudolph Giuliani, por la ex fiscal de la Florida, los hijos del presidente Trump. Bueno, ha sido una batalla épica la que se está librando en favor de la transparencia de este proceso electoral que ha dejado mucho que desear. Sin duda ha sido una puñalada a la cultura occidental, al faro de democracia que representa los Estados Unidos. Pero no hay mal que por bien no venga. No hay mal que el poder no venga. Son vicios que han permanecido por muchos años en silencio, y yo quisiera hacer algunas reflexiones respecto a lo que veo. Primero, darle las gracias a todos por unirse. Estoy haciendo esta transmisión en Periscope. Les recuerdo que los martes y los jueves yo estoy transmitiendo por esta vía también, y de forma simultánea en Facebook, YouTube y Twitter. Estoy transmitiendo Voces de la Resistencia todos los martes y los jueves a las 7 de la noche. Ustedes pueden encontrarme por allí. También les recuerdo que Net Noticias en YouTube, ustedes pueden buscar su canal y suscribirse a él, un canal de noticias en YouTube, hiper bueno. Ellos están siempre tomando las transmisiones de YouTube de distintos personeros de la vida política nacional e internacional y subiéndolos en videos en YouTube, y tienen miles de suscriptores. Es una fuente muy buena de las noticias. Los invito también a suscribirse a ese canal en YouTube. Bueno, otra cosa es que debido a lo que estamos viviendo en las redes sociales, en las Big Techs, y eso es parte de lo que digo, no hay mal que por bien no venga. Hemos visto cómo quiénes están detrás de estas redes sociales, quiénes son sus dueños de Facebook, de Twitter, aunque los conocíamos por noticias o por algunas películas que han salido. Entendemos ahora a quién les sirven. Tanto Twitter, Facebook, como en esta campaña electoral, hicieron lo que en la pasada hicieron los grandes medios, ya que esta vez fue mucho más difícil para Trump, y han venido censurando información, bloqueando usuarios de forma deliberada y direccionando la información como les da la gana. Digo esto porque, por ejemplo, el presidente Trump está emitiendo algunos Twitter de información respecto a los indicios o al robo que le están haciendo de los votos en algunos estados, y sus tweets son censurados. E incluso ayer vimos a los grandes medios de comunicación cortar la información que estaba dando el presidente Trump en los medios de comunicación, y no solamente esto, sino decir que esto es mentira, que no hay evidencia. ¿Cómo pueden ver evidencia si están censurándolo? Pero bueno, más allá de eso, vimos acá también el comportamiento de las Big Techs con las denuncias sobre el hijo de Biden. Ellos censuraron totalmente la información, aun cuando provenían de medios de comunicación, y eso nos lleva a nosotros a tener muy en cuenta que tenemos que diversificar nuestra presencia en las redes sociales para poder mantener los contactos. Entonces yo los invito a seguirme en Telegram. Voy a estar haciendo más redes. Estoy investigando qué otras redes hay por allí. Creo que hay una que se llama Parler, no la he descargado todavía. En Telegram me pueden encontrar también como @JulioCésarRivas. Repito, en Telegram, @JulioCésarRivas. Ustedes me pueden encontrar allí también. Les pido que por favor usemos y difundamos todo esto. Háganme llegar las suyas para yo también estar en contacto. Yo siempre estoy leyendo a todas las personas que me siguen. Trato de seguirlas también a todos a través de Twitter. Sigo a más de 30.000 personas, y eso me hace tener una visión diversificada de la información, de lo que está ocurriendo en mi país, de lo que ocurre fuera de él, de las distintas opiniones. Y por eso les pido que hice un consejo libertario en Filadelfia. Es así. ¿Qué está ocurriendo? El presidente Trump el día de la elección llevaba una ventaja holgadísima en Pensilvania de más de un 15%. Con los números que se habían escrutado, por ejemplo, en New Jersey, en la misma proporción que se habían escrutado en Pensilvania, le había los medios, porque aquí los medios son el CNE, o sea, los medios tienen de las salas de conteo los datos, y ellos son los que decretan en los medios de comunicación, y es lo que usan los candidatos para asumirse presidente.
o victoriosos, digámoslo así, ellos proyectan estos resultados en unos mapas electorales. Todos los votos en los que había cierta tendencia a favor de Biden el día de la elección se los pintaron de rojo completamente. Pero los que tenía los que estaban pintados en rojo, en color concreto, en favor del presidente Trump, los mantuvieron a la larga, incluso Florida, donde había una ventaja superior a los votos que faltaban por contar, y esperaron hasta la medianoche para pintarlo, para ponérselos al presidente Trump, creando ese mismo día una distorsión entre quién iba adelante y quién no, y eso afecta, porque en la costa oeste todavía quedaba medio día para votar. Pero bueno, ¿qué estados quedaron ese día pendientes de resultados o con resultados a los que aún le faltaban conteo? Michigan, Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Nevada y Arizona. Nevada. Arizona la habían asignado a Biden, cuando a esta hora de hoy, 4 días después, todavía hay posibilidad de que el presidente Trump tome la delantera en ese estado. Siendo así, el presidente Trump, al ver esto y al ver que en algunos estados se estaba deteniendo, que él iba adelante, se estaba deteniendo el conteo, se detuvo el conteo, e incluso hubo un estado de ellos, Nevada, donde los pospusieron hasta el día de ayer, o sea, estuvieron todo el día, miércoles, se lo agarraron de off, estaban cansaditos los niños. El presidente Trump denunció que se estaba preparando ese mismo día, el día de la elección, a las 2 de la mañana, él denuncia que él va en la delantera, que él está ganando la elección, que para él ya ganó con los resultados que tiene en mano, pero que hay una pretensión de robarle la elección, y denuncia lo que está ocurriendo. Al otro día se desplegan los equipos de abogados, etcétera. Hoy, todos estos estados donde el presidente Trump iba a la cabeza están apareciendo con tendencia en favor a Biden, incluyendo Pensilvania, incluyendo Georgia, donde había una ventaja sobre Biden. Siendo así, algunos medios van a decir que Biden ganó la presidencia. Sin embargo, como ya sabemos, el presidente está diciendo que le están robando y ha demostrado, o sea, está desplegando sus equipos de abogados, y estos han dicho, los equipos de abogados, los observadores, se ha dicho en tribunales que hay un fraude en varios estados con el voto por correo. Nunca en la historia de los Estados Unidos había habido tal cantidad de votos. Esto se debe al tema del COVID, al tema del COVID-19. Entonces se habilitó el tema de los votos por correo, etcétera. Pero el voto por correo tenía un procedimiento, que era que el elector pedía el sobre, le enviaban un sobre a la dirección que él ponía y que tenía que coincidir con la que aparecía registrada, y con este sobre él luego, bueno, hacía su votación, su elección de candidatos, la enviaba por correo, y tenía que estar, y aparece así en la ley, antes de que se cerrara el proceso electoral, es decir, en 3 de noviembre, no después de 3 de noviembre, ni después de que las mesas de elección cerraran. Los votos tenían que estar en los lugares de conteo, en los lugares de recepción de estos votos, antes de que el proceso de cierre se concretara. Eso es la ley. ¿Qué hicieron los demócratas? Intentaron en algunos estados, con decisiones de cortes que son leales a ellos, tratar de extender estos plazos, etcétera, pero eso no quedó claro en ese momento. Ahora los jueces, por ejemplo en Pensilvania, han ordenado a que no se cuenten esos votos, y los votos que se contaron se eliminen. Entonces empieza un problema legal, está empezando un problema legal. ¿Por qué? Y es lo que dice el presidente Trump, quizás en principio no lo expresó bien, luego digamos que con la asesoría lo está expresando en los términos concretos. Que se cuente cada voto legal, pero paren de contar los votos ilegales. ¿Cuáles son los votos ilegales? Los votos que no llegaron en los tiempos que tienen que llegar. ¿Por qué es así? Porque resulta, señores, que ahora se está destapando, y es mucho más grande que este tema de tiempos. Ah, no, bueno, pero es que pobrecita la viejita cree que lo mandó tarde, X, o que me tardé y porque no van a contar mi voto. No, todo tiene su tiempo, pero olvidemos el tiempo. El tema de los votos por correo es que hubo estados que enviaron votos por correo a todo el mundo. Ejemplo, New Jersey. Ellos enviaron el voto por correo a todo el mundo, incluyendo los muertos, incluyendo personas que no son ciudadanas en los Estados Unidos. Porque, señores, mira, tú puedes tener muchas ganas y puedes vivir en un país, pero si tú no tienes el derecho de votar, tú no puedes votar en él, porque eso es la ley. Y una competencia limpia, hay leyes, hay reglas. Y se han estado violando. En Nevada, más de 30.000 personas no habilitadas para votar, votaron. ¿Quiénes son esas personas habilitadas para votar?
personas que tienen seguro social, personas que tienen Green Card, pero que no son ciudadanos de los Estados Unidos y ejercieron el voto. Y esos votos no deben ser contados. Cada voto legal se cuenta, los votos ilegales no deben contarse. Este proceso legal está avanzando. Aquí en Pensilvania ayer se dieron grandes avances en el tema de la pelea judicial en los estados. Fíjense los estados que ahora le están asignando a Biden. Le están asignando a Biden, pero cuando ves los resultados en porcentaje, por ejemplo, Georgia es 49,4 en favor de Biden, 49,4 en favor de Trump. Así lo vamos a ver, así lo vamos a ver en todos estos estados que le están asignando. En Pensilvania es igual, están exactamente en la misma proporción de porcentaje, exactamente la misma. Y todo esto lleva a que inmediatamente el presidente puede, el presidente siendo él o el otro candidato en su caso, si fuera en negativo hacia él, tiene el derecho a un conteo, a un reconteo. Otras cosas graves, en Pensilvania, hasta el día de ayer fue que una corte decidió permitir que los observadores del presidente Trump, los observadores de su campaña, pudieran observar el proceso de conteo. Señores, ¿dónde? En cualquier parte del mundo, usted puede confiar en una elección que no se le permite al candidato observar la elección. ¿Quién administra la elección en Pensilvania? Un delegado del secretario de Estado de Pensilvania, que es demócrata. La secretaria de Estado de Pensilvania es una antifa, es una actividad radical que ha encabezado las protestas violentas en contra del presidente Trump en el país, propiciando saqueos, etcétera. Entonces, imagínense en manos de quién está el conteo. ¿Cuándo, de paso, estas personas no permiten la observación? Entonces, ¿cómo se le pide al pueblo? No, es que hay que confiar en el sistema. No, no. Y es la batalla legal en que se está entrando ahora. Ahora, más allá del proceso legal, ahora mismo repito, los medios, que son el CNE, los dueños de la verdad, de paso son jueces, ellos se creen con el derecho de cortar las palabras del presidente, de cortar tu opinión y la mía si no les parece. Ellos hacen lo que les da la gana. Pero bueno, ellos van a decir ahora que Biden está ganando, etcétera. Pero acá eso no es así, que los medios dicen ganó el presidente y ese es el presidente. El tema es que la elección del presidente es en diciembre, una vez los colegios electorales estén definidos. Pero un colegio electoral no puede estar definido si está en un proceso o de reconteo o un proceso judicial. Ellos no pueden decir, estos votos de este colegio electoral son de Biden o son de Trump. No, si eso está en un proceso, eso todavía no es seguro. Sin embargo, he leído muchas opiniones, incluso la del presidente se decidirá en la corte, esto se decidirá en la corte. Las cortes pueden decidir, ah, bueno, vamos a recontar, bueno, aquí hubo un fraude, etcétera. Pero la Constitución de los Estados Unidos dice que hasta tal fecha tiene que haber decidido en esos colegios electorales, más allá de la decisión del colegio electoral, dice cuándo son los procedimientos de en tal día, creo que el 18 de diciembre ya el Congreso tiene que elegir de los colegios electorales lo que hay. Si el presidente, si en los algunos de estos dos candidatos, Biden o Trump, unen seguro, o sea, de 270 votos electorales, entonces eso si no se ha definido. Entonces entra un tema de y le correspondería al Senado, le correspondería al Senado elegir al vicepresidente. Entonces, señores, estamos entrando en una etapa muy complicada. Les quería comentar este tema de los tiempos, de que más allá de lo que pueda decir la Corte no puede decidir, hagan una elección de nuevo, por ejemplo, porque en los tiempos no van a dar y quizás se animen a hacer la elección X o lo que sea, pero estoy viendo el tema de los tiempos. Acá en los Estados Unidos, señores, está ocurriendo algo más allá del propio tema Biden-Trump, algo que está destapando fallas estructurales en el sistema electoral, una vergüenza, sin duda, cuando Estados Unidos es el faro de democracia del mundo, pero creo que hacía falta, tanto para que viviéramos lo que estamos viviendo con respecto al poder de los medios de comunicación y las entidades corporativas y su permanente insistencia en dominar el poder político a través de sus tentáculos, bueno, la necesidad nuestra de independizar nuestras fuentes de información, de involucrarnos más en las cosas, porque lo que está ocurriendo, sin duda, de querer manejar y de querer decidir el mundo a reglazos, es algo bastante grave. Lo sabíamos, lo sospechábamos, pero está quedando en evidencia en esta batalla. Vienen momentos bastante difíciles para los Estados Unidos en esta semana, sin duda. Y bueno, también ya analizaremos luego, eso ya la otra semana, los distintos escenarios que pueden presentarse por el tema de Venezuela. Yo me da dolor en realidad, iba a decir risa, pero en realidad es que me da dolor.
la expectativa de todos estos venezolanos pro Biden y las implicaciones que esto traería para Venezuela, incluso para sus propios aliados, porque vemos que no, que Guaidó, que la vaina. Yo veo muy difícil el reconocimiento de Guaidó el próximo año con el tema Biden, porque no veo a Biden enfrentándose a la realidad de una nueva asamblea nacional payasada ahora mismo en diciembre. No, no reconocemos esta asamblea, reconocemos a la otra. Yo veo todo eso muy, muy difícil. Sin duda, todo este reconocimiento internacional fue por la presión de Estados Unidos en cabeza del presidente Trump. Con este robo que le están intentando hacer a Trump, vamos a perder el futuro, pero sin duda va a ser mucho más difícil la expectativa. Sabemos que Trump era la principal, digamos, amenaza creíble que tenía el régimen de Nicolás Maduro, y en este momento, con esta situación que estamos viviendo en los Estados Unidos, todo eso complica el escenario. Ya eso, por supuesto, es un análisis mucho más profundo. Lo vamos a no, 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 yo no soy dueño de toda la verdad. Quiero que entre ustedes y yo analicemos eso, porque tenemos sin duda que analizarlo para decidir y diseñar estrategias. Y por eso los invito a conectarse conmigo. Vamos a trabajar, sí. Pero bueno, en lo que pueda yo estar informando lo que está ocurriendo aquí, repito, algunos estados como Pensilvania y Georgia, que eran estados que estaban en favor del presidente Trump, han sido hoy asignados en ventaja cero. O sea, están relativamente en un empate técnico, pero se los están pintando a Biden, y esto puede ocasionar que en próximos minutos, en las próximas horas, Biden salga declarando que ha sido electo presidente de los Estados Unidos, como lo está diciendo también el presidente Trump, y está denunciando un fraude en su contra. Esta es la situación hasta ahora, la situación real. Le repito, más allá, vamos a entrar ahora con dos candidatos presidenciales que se están viendo ser los electos. Vamos a entrar en un conflicto, estamos entrando en un conflicto legal. Ese conflicto legal tiene para resolverse de aquí a mediados de diciembre. De no ser así, la decisión de elegir al presidente a finales de diciembre, sí, a mediados de diciembre, de no ser así, la decisión de quién es el presidente de los Estados Unidos quedará en manos del Poder Legislativo, en este caso del Congreso de los Estados Unidos, Presidencia de la República, y de la Vicepresidencia de la República de los Estados Unidos, le quedaría en manos del Senado. Entonces, bueno, vamos a ver. De todas, es el Congreso también el que hace la elección del presidente con los votos electorales, que son estos que se están peleando ahora mismo. Vamos a ver en qué termina este proceso. Lo cierto es que en enero hay que juramentar a un presidente por constitución de los Estados Unidos, y en enero entonces sabremos quién es el presidente. Pero repito, esta lucha nos va a tener a la expectativa de todo lo que ocurrirá este año, y eso sin duda afecta también todo lo que se ha venido trabajando en favor de Venezuela. Bueno, yo agradezco aquí a todos los que se han permanecido aquí unidos: Álvarez, Axtri, DJ Rubio, Luis Velázquez, María Mendoza, Egel, bueno, todos los que se unieron por allí. Gracias por estar conectados. Recuerden que pueden compartir, redifundir este mensaje. Recuerden que los martes y los jueves a las 7 de la noche estamos transmitiendo Voces de la Resistencia a través de esta red: Periscope, YouTube y Facebook, de forma simultánea. También pueden suscribirse al canal de YouTube de Net con NED, Net Noticias. Ellos están siempre redifundiendo estos videos, no solamente los míos, un canal de noticias que transmite los videos y información interesante de distintas opiniones de nuestro país. Es un canal con bastante, bastante audiencia, y es bueno seguirlos y apoyarlos, suscribiéndose a su canal y comentando sus publicaciones, porque eso hace que tengamos fuentes de información diversificada. Y también, en función de eso, les pido que me ayuden a diversificar mis redes sociales. Ustedes pueden encontrarme en Instagram, arroba Julio César Rivas, en Telegram. Telegram es lo más importante, porque es una plataforma que no está censurando. Arroba Julio César Rivas, arroba Julio César Rivas, igual como aquí. Ustedes me pueden encontrar en Telegram, y ahí podemos también tener también una comunicación más directa, en caso que quieran hacerme algunas preguntas o X. También ahí me sirve, porque yo puedo preguntarles a ustedes. A mí, yo hago análisis, a veces informo y a veces comunico. Es por eso, por la posibilidad que tengo de tener distintas fuentes de información, distintas fuentes de opinión. Y bueno, de eso se tratan las redes sociales, de tener las redes. Entonces, les invito a que me sigan por allí, a que fortalezcamos otras redes de comunicación debido a lo que ha estado ocurriendo con la censura, con las Big Tech. Les estaré informando, repito, hoy puede ser que Biden en próximos minutos se declare presidente, él mismo se diga presidente. Lo están haciendo los medios de comunicación en su favor, que están
Congreso tiene que elegir al presidente de la República, porque hay algunos estados que están en impugnación, algunos estados que estén recontando o no se hayan recontado a esa fecha y no hay una decisión definitiva, le corresponderá al Congreso por representantes, un representante por cada estado del Congreso, decidir quién es el presidente de la República y le corresponde al Senado definir quién es el vicepresidente del país. Ese es el escenario que tenemos hasta ahora. Un escenario de mucha expectativa, un escenario que le hace mucho daño a la democracia global, un escenario que echa por tierra la perfección del sistema electoral de los Estados Unidos. Y algo que quería terminar, algo, disculpen que me extienda, algo importante que quería terminar frente a Trump. Trump se enfrenta a la negación por perfección del sistema, por la perfección de la imagen del sistema. Y poniéndolo algo, sobre todo las mujeres pueden entender, pero también lo entienden los hombres porque son testigos de esto, es en muchas casas, en muchas familias ha ocurrido que siempre una mujer, una niña víctima de abuso, le comenta a su abuela o le comenta a su tía o le comenta a su hermana o a su mamá, mira, Carlos me está usando de mí, Carlos me está tocando, Carlos me está insinuando esto. Y por algo familiar, algo interno, la mamá de la niña le dice, no es posible, o sea, ¿qué te pasa? Anda por el cuarto, tal, cállate, tal. Y entra en negación, o sea, no cree que sea posible de que su esposo, el padre de su hija, esté abusando de ella, o el hermano, o el nieto, etcétera. Entra en una negación familiar, una negación por el qué dirán, una negación por el dolor que le puede causar esto al aceptarlo, una negación por orgullo. Y esta niña abusada se tiene que, no le queda otra opción que irse a su casa, a su cuarto, encerrarse y vivir con esto toda su vida. Y es algo que arrastra. Hago esta comparación porque eso es lo que ha ocurrido en el pasado con algunas denuncias acá en los Estados Unidos. Aquí hay historia en Pensilvania, Filadelfia, uno de los estados catalogados como fraudulentos y corruptos por toda la historia de los Estados Unidos de que existen las elecciones, de mafias comprando votos, etcétera. Igual que Chicago, igual que Detroit. Y no se ha destapado por esa negación que existe, por esa negación que existe de intentar proteger la imagen del sistema. Y es en la lucha que tiene el presidente hoy dentro del Partido Republicano. Veamos la posición de Marco Rubio, trata de tibio, no quiere lanzarse en la defensa del líder del partido, del líder del país, del presidente del país. Y eso es lo que duele de ver que se antepone la imagen del sistema por encima del derecho que tienen los ciudadanos de este país y que tiene los Estados Unidos de tener una elección verdaderamente limpia, como tiene que ser, como debe ser y como ha sido en muchas oportunidades. Pero entonces, para no hacer ver frágil el sistema, para no ver esas brechas, prefieren decir, oh, cállate y bueno, después vemos qué hacemos. Lamentablemente, para ellos, en esta oportunidad no han robado a cualquiera, es un político de base que le pueden decir cállate y después hablamos, es el presidente Trump y todos sabemos cómo es él y como fiera que tiene que ser, va a defender los votos que se metieron por él, la voluntad de la gente que lo ha electo. Y bueno, vamos a ver en qué termina esta pelea. Sin duda va a ser una pelea interesante verla, lamentable para nosotros este escenario, sin duda, pero bueno, todo eso queda en análisis. Gracias a todos por conectarse, nos estamos viendo. Recuerden, martes y jueves a las 7 de la noche a través de todas estas redes sociales, Periscope Trivia. Recuerden que pueden seguirme con ese mismo usuario en Telegram. También bajaré en Parler por ahí, se lo doy luego. Gracias a todos por conectarse.